su marido. Luego dirá María Antonia que no la llevo a ninguna parte. Pepe, esta noche somos dos maridos modelos. A mí me extraña que Pepe haya venido. Algo que no es precisamente el amor a la música ni el deseo de acompañarme te ha inducido a venir aquí. ¡Por Dios, María Antonia! No sé si tomarte en serio o reírme. Yo me voy, no quiero perderme la obertura. ¡Laura! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Guapísima y jovencísima, como siempre, como antes, como dentro de 15 años. No probé, Gonzalo. Estoy sofocadísima. No sé dónde se ha metido Federico Reynosa. Federico, pero ha venido contigo Federico Reynosa. Sí. Tiene gracia. Es que acaso... Por Dios. No iba a venir sola a la ópera. ¿Se ofrecía acompañarme? No se preocupe, estará en el guardarropa. Si quieres, en nuestro palco tienes un sitio. No, gracias. Le esperaré. Cuando un hombre se decide a acompañarnos, no debemos defraudarle. Creí que Federico no estaba en su línea. Gonzalo, yo para los hombres no tengo una línea determinada. ¡Ah! ¡Allí está! ¡Federico! ¡Federico! Oh, bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ya lo veremos. Adiós. ¡Hasta Laurita! ¡Federico! ¿Dónde estaba? En el guardarropa. Creí que me había oído, Laura. Siento haberla hecho esperar. No, nada. Es que... ¿Pero a quién mira? Saludaba a una mujer. Ay, no me digas eso. No me lo digas, por favor. Vamos, vamos, Laura. Bueno, hasta luego, hijos. Nos veremos en el entreacto. Adiós, adiós, papá. Hasta luego. Adiós, María Antonia. Adiós, Pepe. ¿Vamos? Vamos. Hacía tiempo que yo no había estado en este teatro. Y mucho más tiempo que no estabas acompañado de tu mujer. Qué raro. Isabel y Gonzalo juntos. Pobrecilla. ¿Por qué? ¿No te parece digna de lástima la vida de Isabel siempre sola, sufriendo de ver cómo va Gonzalo detrás de otras mujeres? Ya lo sabía ella, pero como estaba enamorada, se casó con él, a pesar de ser Gonzalo viudo y tener una hija casadera. ¿No te parece? Nos miran mucho, y es que vernos juntos constituye un verdadero acontecimiento. No es por eso, es porque esta noche estás magnífica. De veras, estoy muy contenta. Hacía tanto tiempo que no salíamos juntos, me parece mentira estar a tu lado. Y además para oír una ópera que no te gusta. He querido complacerte. ¿Quiénes son? Los Barona, el muchacho es hijo de nuestro corresponsal. Y ella... Ah, la francesa, ¿de qué tanto hablas? La francesa no es correcto poner motes a la gente. ¿Sabes que no es francesa? Es una muchacha española que ha vivido siempre en París, lo mismo que su marido. Él me parece tonto. Y ella, qué sé yo, muy atrevida. No, es muy agradable y muy inteligente. ¿Perdona? ¿Perdona si te he molestado? No digas tonterías, siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Pobre de mí. Pero Isabel... Gonzalo, está visto que no puedo hablar, ni tampoco puedo callar. No, no, prefiero que hable, si no con medias palabras ni con reticencias. Y sabré yo por qué te molesta esa muchacha. Porque ya creíste también que me gusta. ¿Crees que me gustan todas las mujeres? No, todas no. Tendré que ser un grosero para que vivas tranquila. No podremos recibir más que a Laura, esa es la única que te inspira confianza. Sí, Laura sí, de ella no te enamoras. Es ella la que se enamora de ti, pero no de todas. Es que me pones, si te pones en ridículo con tus celos. Es que no te quiero. Es tan fácil quererme. Qué bonito y qué simpático es el papel de víctima. No lo sé. Solo sé que es muy triste. Y más triste todavía procurar no parecerlo. Solo tienes una disculpa, la única, que haces el daño sin saber que lo haces. Carmen. Ramón. ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Ahí que no llegábamos. Cuando una mujer empieza a vestirse, no termina nunca. Oh, llevas un vestido precioso. ¿Te gusta? Tienes una mujer encantadora. ¿Ha venido María Antonia? Sí, ahí está, en butacas con Pepe. Ah, sí. Ya nos ha visto Pepe. Ten cuidado, las mujeres son muy intuitivas. Da, hay que tener audacia. Es necesario ganar tiempo. A la que no hemos gustado nada ha sido la mujer de Gonzalo. Da. Ese matrimonio de francés no me parece muy simpático. Al contrario, si los tratases te darías cuenta de lo que valen. Él resulta equívoco. Y ella con sus trajes llamativos. Vaya, ya piensas que me gusta, ¿no? No tendría nada de particular. Por favor, Federico, ¿no se cansa de mirar a María Antonia? Uy, cómo son los hombres. Cualquiera se fía. Nos creemos que es por nosotras y luego... María Antonia es una buena amiga. ¿Solo amiga? ¿No pensará que vengo a la ópera para hacerle el amor? No lo pienso. Estoy segura. Siempre los hombres que vienen conmigo miran a otra. Es mi suerte.
Laura está encantada exhibiéndose con Federico Reynosa. En el fondo es una infeliz. Es una atolondrada. Pero es muy graciosa. A mí me hacen gracia sus cosas. Mañana come con nosotros. Ah, por cierto, no se os olvidará que mañana almorcéis con nosotros. Sí. Ay, Gonzalo, es usted un hombre encantador. Eso dicen todas las mujeres. Cuidado, Laura, no vaya a tener celos mi mujer. Oh, no, no hay cuidado. Estoy acostumbrada a tus triunfos de don Juan. No sabes el marido que tienes. Se lo decía el otro día una amiga. Gonzalo es un hombre entretenidísimo. Y luego, siempre tan jovial. No se le notan los años. Gracias, Laura, pero bastaba la primera parte. Qué difícil es que un hombre inteligente no sea al mismo tiempo presumido. Qué ganas tengo de verle lleno de canas y no engañando al mundo. Por supuesto, el pelo y el bigote. La perfumería ha adelantado mucho. Ya daré yo con el secretito. No, te aseguro que no. Frota, frota. Dicen que el secreto de conservarse joven es tener el espíritu joven. Y Gonzalo es como yo. Solo el amor nos da una eterna juventud. Es la única preocupación que rejuvenece. Laura, por Dios. Bueno, no he querido decir que Gonzalo sea solo un hombre para el amor. También tiene negocios. Y Gonzalo es un hombre de negocios. A propósito, ¿han leído lo de los petróleos de Sikú? Hace unos días iban muy bien. Es que han subido mucho. Hasta las nubes. Se han quemado los pozos. ¡Ay! ¡Pero Laura! ¿Qué es eso? ¿Pero qué tienes, mujer? ¿Qué pasa? ¡Agua, agua! ¡No, por Dios! ¡No me mojes! Pero si no tenía nada los petróleos. ¡Ay, que sí! ¡Que sí! ¿Pero qué ha sido? Algo horrible. ¡Horrible! Que me he dado cuenta de lo que me hace falta. ¡No asustes, mujer! ¿Qué necesitas? ¡Un hombre para mis negocios! ¡Ay, Gonzalo! Usted me tiene que ayudar y perdonar. Las mujeres somos locas, débiles. Hacemos caso del primero que llega. Un día me hablaron de esos petróleos. Lo consulté con usted. Tomé unas acciones. Me parecía un negocio tan seguro que nunca había visto un petróleo con ojos verdes. Pero que estás equivocando las cosas. Si es que era moreno, con ojos verdes. Y cuando decía, cómpreme estos petróleos, enseñaba unos dientes tan blancos. Ay, Gonzalo, si usted hubiera estado, no me habría dejado de la mano. Anda, vamos, vamos. Un poco de café te acabará de reanimar. Ay, ¿por qué no me dejará de la mano? No, descuide, descuide. Claro, claro, es verdad. ¿Pero cree que se podrá arreglar algo, Gonzalo? Venga mañana a mis oficinas. ¿Tiene este empleado todavía en la oficina? Aquel muchachito rubio. No, las mujeres y los hombres que valen la pena duran poco en los sitios. Ay, qué lástima. Alguna lagartona. ¿No quieres muy cargado? No, corriente. ¿Está uno tan excitado? Vais a tener un día espléndido en las carreras. A mí me gusta ver los caballos, pero no apostar por ellos. Se pierde siempre. Prefiero ahorrar. Hay una medida para todo. ¿Cuál es tu favorito esta vez? Atalante. Una yegua de cimera que es una maravilla. Gonzalo, tú no me has dicho todavía por quién apuestas. Lo haré allí. Ah, el matrimonio va junto. Yo voy con una amiga. Tengo tan pocos caprichos al cabo del año que Gonzalo no ha querido quitarme este. Os dejaremos pronto. Tendréis que vestiros. Y ya sabemos que Isabel es una de las mujeres que mejor saben hacerlo. Ramón, ¿usted cree que quedarán perdidas las acciones? Desde luego. La baja es sensible. Es un dinero incierto. Yo debía haberme casado. Las mujeres solteras estamos sujetas a unas crisis sentimentales. ¿Con hacerse fuerte? No, si cuando yo dudaba en comprar, le dije, no, no insista. Comprendo que voy a ser débil. Y él me dijo, una mujer débil resulta una mujer hermosa. ¿Y qué ojos ponía? Ramón, usted hubiera comprado también. ¿Yo? Señor, esta carta acaban de traer. Está bien. ¿Qué es eso, Gonzalo? ¿Ocurre algo? No, nada, acaban de traerla, fíjate. Qué contrariedad. Lee. Ah, ya. De modo que te necesita el subsecretario esta tarde. Naturalmente, no podrás acompañarme a las carreras. ¿Y cómo le digo que no? En cuanto vi el membrete del ministerio, me imaginé algo. ¿Y yo? Oye, Gonzalo, ¿desde cuándo perfuman sus cartas los subsecretarios? Ya estás con tus sospechas. Es verdad. Yo nunca tengo razón. Hay de víctima. Debes comprender que la vida que llevas no me alegra. Además, la ofensa es mayor traicionándome con una mujer que ni siquiera sabe ser discreta y perfuma las cartas que escribe con papel de membrete que le dan. Pero Isabel, ¿estás loca? Si tú supieras cómo destrozas mi corazón cada vez que leo en ti una nueva aventura, una nueva traición, no serías capaz de torturarme. Isabel. ¿Crees que estoy ciega? Siempre la imaginación de las mujeres. En fin, es igual. María Antonia me acompañará a las carreras. Seguramente le habrá sucedido lo mismo que a mí. ¿También se queja de su marido? Vaya con mi hija. Y como tú le darás la razón. Quiero a María Antonia como si fuese hija mía y solo deseo que sea feliz. Por eso procuro quitarle importancia a las cosas.
Le digo que Pepe no es mejor ni peor que otros maridos, que no debe estar triste ni considerarse desgraciada. ¿Tú le dices eso, María Antonia? Me cuesta trabajo creerlo. Se lo digo y procuro convencerla porque María Antonia no es como yo. Es muy exaltada, no se resigna. Además, María Antonia no quiere a su marido como yo te quiero. Se casó sin reflexionar, enamorada de otro hombre. Con el que pudo casarse, porque no se casó con el hijo de Carmen, que era quien quería. Un día de pronto María Antonia rompe sus relaciones con Enrique. Yo no me lo he explicado todavía. Carmen y tú anduvisteis de cabildeos. María Antonia de la noche a la mañana dice que ya no quiere al muchacho y el chico se va de Madrid. Cualquiera entiende a las mujeres. ¿A qué vino todo esto? No lo sé. Siempre serás un inconsciente. Tú fuiste de soltero, de casado, de viudo, porque ibas a cambiar en tu segundo matrimonio. Isabel, vas a llorar. Si no me vieses llorar, no creerías nunca que mi vida es muy triste. En fin, están solo nuestros invitados. Pourquoi mon cœur attend en vain son rendez-vous? Pourquoi les soirs de nos amours sont oubliés et les bons jours sont effacés de notre temps? Pourquoi très vite le vieux printemps meurt et les baisseurs sans espoir cherchent? ¿No te vistes, Pepe? Todavía hay tiempo. No tardes. ¿Qué estabas tocando? Parecía una cosa francesa. ¿Alguna canción de moda? No sé, unos compases que he oído no recuerdo dónde y que tocaba al azar. Son muy bonitas las canciones francesas. Bueno, no te entretengas mucho. Bueno, yo voy a vestirme. A última hora son las prisas y quiero que las carreras vean que llevas una mujer bien vestida. Es un traje precioso, ¿sabes? Te gustará. Llevándolo tú. ¿Es para mí? No, señora, es para el señor. Traiga, yo se la daré. Ten, acaban de traerla para ti. Ah, sí, seguramente será del ministerio. Sí, seguramente será el subsecretario que te necesita esta tarde. ¿Cómo lo sabes? Ay, lo que acostumbran a decir las cartas que recibes del ministerio. Vaya, te los tenemos. No, ¿por qué? Orquídeas rojas, perfume llamativo que no usan las mujeres decentes. María Antonia. ¿La defiendes? No, no es eso. Pero es que no hay nada de lo que piensas. Ya, es el subsecretario que te necesita. Naturalmente, y no puedo negarme a ir. Ni a mí se me ocurre pedírtelo. Llamo a Isabel para ir con ella a las carreras. Bien, bien, como quieras. Después de todo, ¿no parece preocuparte mucho ir sola? No, nada. No me parece a Isabel. Ella sufre, se resigna y espera. ¿Y tú? Ya lo ves. La llamo para ir con ella al hipódromo. Eso es todo. No, María Antonia, no. Creo que son suposiciones tuyas. Esta vez la aventura me parece más importante que las otras. Y como yo lo sepa con certeza... ¿Qué piensas? No harás ningún disparate. Yo no me he casado para sufrir las humillaciones de mi marido. No tengo tu carácter. Tú perdonas todas las cosas de papá. Tienes la voluntad de sufrir. No, hija, no es eso. Es que... es que quiero a tu padre. Pobre Isabel. Pobre madre mía. Tan buena y tan mártir como mi madre. Hija, tú sabes bien que te quiero tanto como ella te hubiera querido. Ya lo sé. Por eso a ti solo puedo confiar mi pena, mi desesperación. No, desesperación nunca. Sí, yo he querido a Pepe hasta que me he dado cuenta de que es tan miserable como todos. Como todos, ¿no? Déjame creerlo así, porque si alguno no lo fuera, entonces sería aún más desgraciada. ¿Qué quieres decir? Antes de casarte con Pepe quisiste a Enrique, pero al saber que el hijo de Carmen... Date tranquila. Cuando supe que mi amor por Enrique era imposible, la aparté de mi corazón. ¿Entonces? ¿Otro hombre? María Antonia. Isabel, mírame. ¿No ves cómo lucho? Pero si eso sucediera, si Pepe... Que no ocurra porque lo tengo todo pensado. Mal pensado. Sin querer nos encariñamos con la idea y nosotras mismas provocamos la situación. La única tristeza sin consuelo en la vida es la tristeza que se ha merecido. Todavía no ha venido ella. Ah, eres tú. ¿A quién te refieres? A ella. Se dice que Federico Reynosa, un escritor que va para genio, se ha enamorado. Hablemos claramente. ¿Te refieres a María Antonia? Exactamente. Pues te diré que en efecto me interesa. Es una mujer decente y digna de mejor suerte. Ah, me olvidaba que eres un sentimental. Entonces la cosa se complica. Ella decente, tú sentimental. Un día el momento psicológico oportuno y... No caigas, Federico. Piensa que el cuarto de hora de los hombres dura más que el de las mujeres.
tarde. Desde que me he enterado que no corre Atalante, la carrera me interesa menos. ¿Buscabas a alguien? No, miraba simplemente. ¿Sabes que me gusta mucho Gurita? Pero ese jockey debía dejarla más suelta. ¡Qué fastidio! He olvidado los prismáticos. ¿Si quiere usar los míos? ¡Oh, Federico, qué suerte! ¿Qué tal, cómo está? Una carrera de caballos sin prismáticos no es carrera. ¿Conoce a Isabel? Hace tiempo que tuve el placer de serle presentado. Sí, ¿cómo está? Siéntese. Su último libro me ha gustado mucho, aunque tiene ideas terribles sobre las mujeres. Ah, es literatura. Mala literatura. ¡Qué lástima! Guripa pierde puesto. ¿Eso quiere decir que vamos a perder? ¿También apostaste por ello? Ah, naturalmente. Usted me dijo que era su favorita. Entonces siento mucho haberme equivocado. ¿Por qué? Perdiendo acompañado, la pérdida es menos triste. Los escritores siempre haciendo frases. Quizá nos sirvamos para otra cosa. Bueno, ¿y cómo están Pepe y Gonzalo? Bien. Yo creí que les gustaban las carreras. Sí, no han venido porque tenían un asunto en el ministerio. Bonito. ¡Maravilloso, papá! Nosotros somos españoles de corazón. A París, siempre que iba a un baile más, que ya se sabe, de torero, de toreador. No, 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 de torero. Él sabe cómo se dice, de torero. ¿No es así? Sí, así es. Adorable. ¡Ah, un traje precioso! Auténtico, de peluche rojo, payet oro y verde. El Figaro con claveles bordados. El sombrero redondo con su gran cocarda roja, embozado en mi gran capa española y en la faja la espada por matarle todo. Estupendo. ¿Y usted? De Carmen. ¿Con la navaja en la liga? No, 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 no se hubiera visto. En el peinado, un cuchillo precioso atravesando el pelo en tardes feas. Y en la hoja brillante y abierta, un letrero grabado que decía, tu corazón. Anda, Salero. Muy típico. Muy típico. ¡Ah, los toros! ¡Qué gran fiesta! Las mujeres bonitas con sus toilettes, ¿cómo dicen? Criars. Chillonas. Es esa, gritonas, gritonas. Mira, Adolfo, debes poner cuidado en el valor de las palabras. De lo contrario, no podrás hacer buen papel en los negocios de Gonzalo. Enseguida aprenderá. Hablan ustedes el español perfectamente. Usted sobre todo, Josefina. Parece mentira que haya aprendido fuera de España tantos giros de nuestro idioma. ¿Quiere tomarme el pelo? Oh, no, nada de eso. Es usted delicioso. Cuidado, no quiera torearme. A un don Juan como usted le tengo miedo. De verdad. Atención, Josefina, va a salir el toro. ¿No les vi a ustedes en el último concierto? No fuimos. Dowler da uno en la ópera el viernes. ¿Piensan asistir? No lo sé aún. Yo voy desde luego. Será un concierto precioso. Mira, María Antonia, los Ferrandi. Tan juntos como siempre. Es el amor. ¿Usted cree? El amor busca presencia. Cuando no tenemos delante a la persona querida o estamos lejos de ella, no somos felices. ¿Podemos vivir de los recuerdos? ¿En ello se basa la fidelidad de las mujeres? También usted hace frases. ¡Qué emoción! ¡Es maravilloso! Bueno, volviendo a lo nuestro, espero que me ayudarán ustedes en estos primeros días. Con mucho gusto. Comprendo que montar un despacho presenta dificultades. Estoy muy contento de trabajar con ustedes. ¿Cuándo podré verla? Me dijo que cuando diese a su marido la gerencia en mi despacho estaría usted más libre. ¿Me perdona nada? Mañana por la mañana, aprovechando que Adolfo toma posesión del cargo, saldré de compras. ¿Quiere acompañarme? ¿A qué hora? A las 12. Josefina, vamos con el último toro. Oh, très bien. Pero si tiene la culpa el jockey. Ya lo he dicho yo, la frena demasiado. Hemos perdido. ¿Sí? Hemos perdido. Nos debe la suerte una revancha. ¡Extraordinario! ¿Qué les ha gustado? Oh, ¡qué gran fiesta! ¡Qué emoción! Tiene un sabor único. ¿Me permite, Josefina? Oh, merci. ¿Qué, contento? ¿Un cigarrillo? Merci. ¿Qué le decía usted, Gonzalo? ¿Celoso? ¿Por qué no? Gonzalo es un conquistador. ¿Pero usted es joven? Su padre no lo llevó nunca a ver una corrida de toros. Siempre estuvimos fuera de España. Claro, claro. Josefina, hace dos días que no he podido hablar las horas. Me dijo usted que cuando Adolfo estuviese colocado estaría usted más libre. Ya sabe que he puesto todo de mi parte. Mañana por la tarde. Tengo que hacer algunas compras a las 5. ¿Le parece? ¿Será usted bueno? ¿Enamorado? ¿Sincero? Me da miedo.
temprano? Sí. Hoy presentamos al nuevo gerente, es Adolfo Barona, el hijo de nuestro corresponsal. El muchacho que viste la otra noche en la ópera. Por cierto, hace poco que se ha casado y creo que sería oportuno invitar al matrimonio alguna tarde a tomar el té. Casi no conocen a nadie. Ah, por mí no hay inconveniente. He comprendido que notaban la falta de amistades. Pues cuando tú quieras. ¿Te parece mañana por la tarde? Bien. Invita a algunos amigos. ¿No comes más? No, tengo prisa. No sé si me dará tiempo de venir a almorzar. Si tardo, hazlo tú sola. Como ustedes saben, les he llamado para comunicarles que he nombrado gerente de nuestra sociedad Adolfo Barona, persona competente, a quien he tenido el gusto de presentarles. Es hijo de un gran colaborador, de nuestro representante en París. Espero les parecerá magnífica mi determinación. El cargo estaba vacante y Barona puede servirnos de mucho en las negociaciones de las minas del sur. Él conoce esa parte de África y tiene varios amigos. Espero, por lo tanto, que su ayuda pueda sernos valiosa. Enhorabuena, querido Adolfo. Gracias. Enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Hace tiempo que conozco a su padre. Sí, él me ha hablado mucho de ustedes. También él me ha hablado alguna vez de usted. ¿Una copa, Ramón? No, gracias. Enhorabuena, enhorabuena. Gracias. A su marido a los consejeros, ya está complacida. También he hablado a mi mujer de usted. Les invito a tomar el té mañana por la tarde. Como verá, he cumplido todos sus deseos. ¿Es usted un hombre peligroso? Sí, sí. Cumple lo que promete. Su marido estará ocupado toda la mañana. Almuerza con los consejeros. Yo he dado una excusa para no asistir a esa comida. ¿Quiere usted hacerlo conmigo? Conozco un sitio típico. ¿Es usted terrible? Estoy en deuda con usted. Acepto. Me acompañará antes a las compras, ¿verdad? ¿Bien? Oh, bien. Adiós, Gonzalo. Pero qué idiotas son los hombres. Los que presumen de conquistadores son los que caigan. Ay, se enamoran. ¿Por qué no son enamoradas? Dame el espejo. ¿Cómo me encuentras? La señora está siempre guapísima. Avisa al modista para que en cuanto llegue me presente los mejores modelos. Ayer volví a reclamar el pago de los anteriores. ¿Ya he encontrado quién sabe? ¿Don Gonzalo o el señorito Pepe? Los dos. Por cierto que tengo que telefonear al otro. Le avisaré que almuerzo fuera. Oh, no, mejor. Le diré que tengo jaqueca y que no saldré hasta las 6. A esa hora creo que habré dejado ya a Gonzalo. ¿Aló? ¿Está el señor? De parte del ministerio. Señor, le llaman por teléfono del ministerio. Diga. ¿Eh? ¿Es usted? No. No. No me diga que no. Le aseguro que tengo una jaqueca horrible. Necesito descansar un poco. No me ponga una disculpa. Las mujeres siempre encuentran un pretexto. De veras, es usted buenísimo. Entonces a las 6. De acuerdo. Hasta luego. Yo no, Ramón sí. Les vi la otra noche en la ópera. Ella me parece muy llamativa. Tiene una cosa rara, no sé, algo que no va con nosotros. Ramón ha oído hablar de ella. Dice que Gonzalo no debe invitarles. Isabel, tengo miedo por María Antonia. ¿Y por mí no? ¿Sospechas algo? Sí. ¿Pero por qué a los hombres, por un capricho, no les importa causar una desgracia? Carmen. No podré perdonarme nunca. Han pasado muchos años y, sin embargo, cada vez que leo las cartas que escribe Enrique, llenas de tristeza, sin atreverse a preguntar por María Antonia, luego Ramón, con su fe ciega en mí, con su cariño inalterable. ¿Por qué hablar de cosas pasadas? María Antonia y yo te conocemos. Y conocemos también a los hombres como Gonzalo, que no vacilan ante nada. Tú eres muy buena, Isabel. Y has sabido perdonar tanto que ya ves, estoy a tu lado. Shh, Carmen. Yo sé que no podré perdonarme nunca. Sobre mí pesará siempre la tristeza de mi hijo y la suerte de María Antonia, quien quisiera ver muy feliz. Tan feliz como hubiera sido casada con él. Gonzalo, ¿tú tienes informes de los Barona? No se me ha ocurrido pedirlos.
El muchacho es hijo de nuestro mejor corresponsal. Su padre deseaba el cargo de gerente para él. Su padre me escribe y no me dice nada de estas cosas. Casi no habla de su hijo. Creo que has cometido un error dando el cargo al muchacho. Ramón. Estos Varona no son gente decente. He oído algunas cosas. Tengo algunas referencias. ¡Habladurías! Es algo más serio. Con su padre no se tratan. El muchacho tuvo que salir de París precipitadamente. Hubo un asunto duro. ¿A qué viene todo esto? A que me parece una locura que comprometas tus negocios y sobre todo tu hogar por una gente como esa. No te consiento el tono. Isabel tiene derecho a saber quién entra en su casa y por qué. Basta, ya hablaremos en otra ocasión. Los señores de Varona. Perdón. ¿Cómo va, Josefina? Sería. Adolfo. Gonzalo. ¿Qué tal? Voy a presentarles, mi mujer. Encantada. Gonzalo me habla siempre de usted. Sí. Mucho gusto. Ha sido muy amable, indicando. Oh, no faltaba más. Voy a presentarles. Mi hija María Antonia y mujer de Pepe. Encantada. También mi marido me habla mucho de ustedes. Josefina y yo estamos encantados de sus atenciones. Sí, venga conmigo, voy a presentarle a unos amigos, venga. ¿A Ramón ya le conocen? Ya somos compañeros. Carmen Quintero. Encantada. Nos espera una tarde muy aburrida, sobre todo para ti, que no te gustan estas cosas sociales. Si no hubiésemos venido, habríamos caído en falta. Naturalmente. Por eso, cuando tú me dijiste que viniéramos, yo no me opuse. A veces tenemos compromisos y hay que cumplirlos. ¿Qué? Oh, tienen ustedes una casa maravillosa. Hay buen gusto. Se ve la mano de una mujer artista. Todo es armonioso. En cambio, en otro sitio hemos visto unos muebles imperio con pinturas whisky. ¡Oh, qué horrible! Es como se dice, Josefina, melange. Revoltijo. ¡Es esa! ¡Revoltijo! Deben perdonarme. No domino bien el valor de las palabras y a veces cometo... ingab, Josefina, ingab. ¡Meter la pata! ¡Meter la pata! ¿No dicen ustedes así? Sí, así es. Meter la pata. ¿Lleva usted un modelo muy original? ¿Es de París? Sí. Es uno de los últimos modelos que me compré allí. ¿Y el perfume? ¿También es francés? Sí, orquídea roja. ¿Cómo lo tienen también aquí? Ahora creo que me lo enseñó también mi perfumista. Oh, lleva usted unas perlas preciosas. ¿Me permite? Oh, ¿cómo no? Magníficas, únicas. Y sobre todo, junto a la piel de usted, adquieren una sugestión extraña, un nuevo color. Adolfo, ¿es usted poeta? Oh, no. La poesía solo aparece junto a las joyas, al lado de las mujeres hermosas. ¿Es usted la que hace el poema? ¿No yo? Adolfo, no siga. Me turba. Josephine, mira qué perlas. Magníficas. Gonzalo, espléndida. Por favor, no me deje de la mano. Acuérdese de los petróleos. Creo que voy a perder las perlas. Me siento débil. También le gusta Adolfo. Ay, es que dice unas cosas tan bonitas. Es tan difícil encontrar estos muchachos encantadores que le sepan comprender a una. Ay. Acuérdese de los petróleos. Es que es un hombre. ¿Usted cree? Tenga, Laura, tenga sus perlas. No quiero privarle de ellas. Son perfectas, únicas. Estas perlas merecen un breve poema musical. ¿De veras? Si me permite, señora, voy al piano. Oh, ¿no faltaba más? A veces siento la necesidad de improvisar. Chopin buscaba en el ambiente su nota azul, como yo la he encontrado en estas perlas. Ay, qué muchacho más delicado. ¿Lo ve, Gonzalo? Muy delicado. ¿Usted compone? Un poco. Oh, Adolfo, es un temperamento de artista. Al revés que yo, que soy mi práctica. Verdaderamente magnífico. ¡Qué artista! ¡Qué poder de sugestión! Papá, nada hay en mí seguro. Mi arte es una voz en el viento que viene y se va. Josefina es la que canta con mucho charme. ¿Ah, sí? Soy una aficionada solamente. ¿No querría cantarnos algo? Sí, cante. Oh, sí. Anda, Josefina, yo te acompaño. Canta algo nuestro, algo con la gracia de París. ¿Si se empeñan? Sí, encantados. Sí, Josefina, sí. Ande, cántenos algo. No se haga rogar, cante alguna cosita. ¿Bien? Procuraré complacer. Muy amable, muy amable. Va a recordar sus tiempos de cabaret. ¿Pero ha sido artista? Y de las picantes, tenía fama en Montmartre. Ya. Oh, oh, c'est toi qui me souris sur mon chemin. Pourquoi mon cœur attend sans fin, sans rendez-vous. Pourquoi les soirs de nos amours sont
¿Quién? Josefina es la actual aventura de Pepe. ¿Qué dices? ¿Estás segura? Esta canción es la que canta Pepe continuamente. Mírale, está embobado. No es suficiente. ¿Y el perfume? ¿Qué perfume? Orquídea roja, es el mismo que lleva las cartas del ministerio. ¿Las cartas del ministerio? Pero entonces... ¿Recuerdas el día de las carreras? Sí. Aquella tarde Pepe recibió una carta perfumada en la que le citaba el subsecretario. El día de las carreras. Tú también. Y yo que me creía sola. Pero es posible que esta mujer... Sí, una aventurera. Y Pepe un imbécil que se deja arrastrar por ella. Si fuera solo él. ¿Qué quieres decir? No, nada, que no será el único. Me da igual ya. Gardez à mon cher les chanteurs de sa chair qui les baisait. Procura convencer a Ramón de que los Barona no son tan malos. Es un matrimonio que empieza a vivir todos. Podemos contribuir a su felicidad, tú que eres tan buena. Hablas en burla o en veras. No pretendas mi complicidad en tus combinaciones. Yo solo puedo decirte que haces muy mal ahora y entonces. No perdonarás nunca. Lo he perdonado todo, menos a mí misma. Pero esta nueva traición a Isabel, que es tan leal, tan buena, tan generosa... Perdona, no he querido ofenderte. Lo supongo. No eres tan cruel. Pero piensa que aún no he llorado lo bastante a solas para que no me cueste trabajo contener mis lágrimas delante de la gente. Bien, bravo, Josefina. Muy bien, Josefina, muy bien. ¿Don Federico Reynosa? Ah, ¿es usted? Sí. Quizás extrañe usted de mi llamada, pero es que soy muy impulsiva. He pensado que me gustaría mucho ir al concierto de Tauler. Muchas gracias. Acepto. Precisamente hubiera tenido que ir sola. He recordado una frase suya. ¿Sí? Usted dijo que perdiendo acompañado la pérdida era menos triste. Dejaba llevar por esta música. ¿Soñando? Ofrece pocos sueños la vida. La vida ofrece sueños a quien sabe buscarlos. ¿Poeta? Hombre solamente. Hombre que busca, que ama. Federico, escuche esta música. Tiene la belleza de lo que dura poco. Por eso hay que oírla, no dejarla pasar. María Antonia, así es el amor. Una ráfaga de viento que no debe rozarnos inútilmente. Es muy difícil aprisionar el viento. Pero podemos ir con él. Mareada. Por eso salgo antes. No les he visto ahí dentro. Verdad es que escuchando a Tauler no se atiende a nada. Es magnífico y con un estilo personalísimo, ¿no le parece? No, es un artista maravilloso. ¿Has traído el coche? No. ¿Entonces vienes en el mío? Es que Federico se ofreció a llevarme en el suyo. Otra vez será. Hoy tienes que ser buena conmigo. Gonzalo come fuera, ¿no me acompañas? Si lo deseas. Naturalmente, no quiero estar sola. Pepe tampoco comió hoy en casa. Dicen de las mujeres, y los hombres son los verdaderos enamorados de la calle. En fin, adiós, Federico. No deje de avisarme cuando publique algo nuevo. Ya sabe que leo con gusto todo lo suyo. Anda, vamos. María Antonia, hija mía, cuando cumplimos con nuestro deber, no debemos llorar. Sé lo que piensas. Yo no pienso nada. Solo sé que te quiero y temo verte desgraciada. Tú has ido al concierto para evitar que hiciese un disparate. Sí. Le quiero. No. Tú solo quieres a Pepe. Es tu marido.
Federico es la tentación que surge siempre en la vida de toda mujer a quien su marido descuida. Pepe no me quiere. En su vida no represento nada. No está segura de ello, pero aunque fuese cierto, su culpa no justifica la tuya. Tengo derecho a ser feliz. Con tu marido. Él te quiere y volverá a ti. Se vuelve siempre a la mujer propia. Esta seguridad es quizá la única esperanza que nos consuela de muchas horas de abandono. El final de cualquier aventura es volver al hogar. Solo allí encuentran los hombres lo que han perdido, la dignidad. Isabel. Una mujer casada no puede tener más amor digno que el de su marido. Yo no puedo creer a Pepe mientras sé que él piensa en otra mujer. A veces el verdadero amor es solo sacrificio. Tú sufres. Yo espero. Espero siempre. Cuando hemos entregado la vida a un solo amor, vivimos por él y para él. Confía en mí. Yo no soy precisamente una mujer que se resigna. Sé luchar si es preciso. Pepe volverá a ti. Yo quiero que seas feliz, pero con la cabeza alta. Tanto me quiero. ¿Lo has dudado alguna vez? Te quiero por ti misma, por lo que vales, pero aún más porque eres la hija de él. Decírselo. ¿Para qué? No me haría caso. Después de todo ya me importa menos. No, eso no. Debes decírselo a tu padre. Él debe hablarle. No hará nada. Pero eso sí, que lo sepa papá. Debe saber. Caramba, ¿qué pasa? ¿Vosotras por aquí? Sí, sí. ¿Ocurre algo? Nosotras, venimos a verte porque tengo que hablarte. Te aseguro que no tengo ninguna mujer escondida. No broméis. No se trata de ti. Entonces, si el chaparrón no es para mí... Es para Pepe. ¿Ah, sí? ¿Qué ocurre? Acabo de verme con una mujer. Eso no tiene importancia. Será un coqueteo sin trascendencia. Eso no perjudica. ¿Es guapa? Gonzalo, se trata de tu hija, de la nuestra. Déjale. Papá es así. Lo ha sido siempre y es muy difícil que cambie ya. Pero si he venido a decírtelo, es porque quiero que sepas cómo está viviendo tu hija desde que se ha casado. Lo mismo que tú haces vivir a Isabel. Igual que hiciste vivir a mi madre. María Antonia. No espero tu ayuda ni la quiero. Eso nunca, María Antonia. Eso nunca. Papá tiene la culpa de todo. ¿Yo? Sí, de todo, de todo. María Antonia, hija. Déjame, papá, déjame. Es mejor que no hablemos. Me marcho. Pero antes quiero advertirte que no te extrañes de nada. Pero, hija, espera, María Antonia, voy contigo. Gonzalo, es necesario que hables con Pepe. Me dirá que es una cosa sin importancia. Lo que te dirá no quiero decírtelo yo. ¿Otra vez misterios? No son misterios. Pero bueno, ¿quién es ella? ¿Ella? Te lo puede decir Pepe. Habla con él. Sí, sí, hablaré con él. ¿Pero tú? ¿Yo? Yo también sé lo que tengo que hacer ahora. Vamos, hija. Pase usted. Perdón, he venido a interrumpirla. Oh, no, pase, pase. ¿Cómo está? Sin duda se extrañará de mi visita. ¿Extrañarme, no? Claro que en este momento no la esperaba. ¿No se sienta? Se ve que es usted una mujer de muy buen gusto. ¿Usted cree? Sí, ya lo creo, sí. Tiene usted cosas muy curiosas en esta habitación. Tal vez. Esta figurita es maravillosa. Interesante, ¿verdad? Mucho. ¿Recuerdo de algún diplomático que estuvo en China? Señora, o tal vez la ha adquirido usted misma en sus viajes. Tengo entendido que es usted una viajera expertísima e incansable. Quizás. ¿Y va a estar mucho tiempo aquí? Depende. ¿De qué? ¿Le interesa? Mucho. Al parecer sus asuntos se mezclan con los míos. No me gustan las adivinanzas. Lo siento, porque adivinando podríamos evitar muchas cosas. Bueno, ¿qué buscaba al venir a esta casa? Quería convencerme de la clase de mujer que es usted. ¿Me insulta? ¿Le trataban mejor en los cabarets de Montmartre? Basta. Hablemos claro, señora. ¿A qué viene esto? No se lo figura. Cuando le den papel de membrete para escribir sus cartas, procure no perfumarlas. Es por eso. Esté tranquila. No me gustan los viejos. ¿Y los jóvenes? Lo dice por Pepe. Es inútil que se ría. Las mujeres como usted no pueden excitar mis celos, si acaso mi desprecio. ¿Pero usted ha venido? No, por mí. No es la primera vez que una mujer de su clase se cruza en mi camino. Pero ustedes solo ofrecen unas horas que luego asquean. Puede estar tranquila. Lo único que hago es burlarme de su marido. Lo celebro. Así aprenderá él. Pero si no se marcha usted,
Si no deja en paz a Gonzalo y a Pepe, si provoca una desgracia en la vida de María Antonia, le aseguro que todo el mundo sabrá quiénes son los Varona. No se salte, tenga calma. Si no se marcha usted inmediatamente, les denunciaré a la policía. ¿Sabe su marido la actitud de usted? Todavía no. He querido evitarle esta vergüenza. ¿Cuándo se marcha? Si yo enseñara las cartas que Gonzalo y Pepe me han dirigido, las facturas que me han pagado, ¿qué cree usted que haría María Antonia? He observado que está celosa y que a su alrededor hay otro hombre. Sería una bonita jugada. ¿Cuánto quiere usted? Ahora entra en razón. ¿Cuánto? Adolfo tiene que abandonar su puesto, los perjuicios que esto ocasiona, los viajes, los gastos de instalación. Menos de 300.000 no puede ser. 300.000. No dispongo de esa cantidad. Entonces lo siento. Esperaré a que dé usted el escándalo. Si usted se marcha, si me da tiempo, le prometo que tendrá esa cantidad a cambio de las cartas y facturas. Nunca me fíe de las promesas de los hombres. ¿Por qué le iba a ser de las mujeres? Entonces, podríamos llegar a un acuerdo. Lleva usted un broche precioso. ¿Qué insinúa? Que me guste que le dé la oportunidad de cedérmela a cambio de las cartas. Imposible, es un regalo de mi marido. Mejor, así tendré un recuerdo de él. Basta. ¿Dónde están las cartas y las facturas? Ajá. Aquí. ¡Vuela! ¿Todas? Puede pensar lo que quiera. Pues tenga. Aquí está el cambio. ¿Se marchará mañana? Descuide. Y sin despedirme. Es igual. Las mujeres como usted por donde pasan dejan rastro. Buenas noches. Bonsoir. Va. Patán, Josefina, patán, tu maravilloso, eres única. ¡Contento! ¡Oh, gitanasa! ¡Olé! ¿Y ahora qué? Ahora no hay tiempo que perder, todo está en regla. La falsificación es perfecta. Mañana, a primera hora, estará en nuestro poder el millón. ¡Adolfo, oh, Josefín! 800.000, 900.000 y 1.000.000. Ah, bonita cifra. Si fuera para uno. Como verás, soy puntual. Me dijo usted ayer, lo debiese para hoy, he cumplido mi palabra. Esas minas del sur deben ser un buen negocio. Ah, magnífico. ¿Algo más? Nada más, todo está en orden. Muchos saludos de mi parte. Au revoir. ¡Adolfo! ¡Oye, Adolfo! ¡Cuánto me alegra encontrarle! Tengo que hablar con usted. Iba ahora al despacho. Perdóneme, Laura, ahora no puedo. Tengo mucha prisa. ¿Entonces en la oficina? Sí, desde luego, desde luego. Bueno, pues hasta ahora. ¡Ay, qué muchacho más dinámico! ¡La prisa! ¿Está todo dispuesto? ¿Tienes los billetes del avión? Sí. Anda rápido, he visto a la UGA, no hay tiempo que perder. Oh, buenos días. Buenos días, ¿qué desea? Dígale a don Gonzalo si puede recibirme. Sí, señora, con mucho gusto. Muchas gracias, señorita. Ay. Pero ¿cómo no lo he visto yo antes, joven? ¿Qué desea, señora? Señorita, señorita. Usted es nuevo, ¿verdad? Sí, señorita, hace unos días que estoy aquí. Oiga, ¿cómo se llama usted? Luis Fernández. ¡Ay, Fernández! ¡Ay, qué bonito apellido! Parece usted un muchacho muy dispuesto, Luis. ¿Sería usted tan amable que me escribiera unas notas? Encantado, señora, no faltaba más. Señorita, señorita. ¿Quiere usted un cigarrillo? ¿Le gusta esta marca? Pero... Sí, tome uno, tome uno. Muchas gracias. Bueno... Es usted tan amable escribiéndome esas notas que... Lo hago muy gustoso, señorita. ¡Ay, gustoso! ¡Ay, qué bonita palabra! Gustoso. Ay, me gustaría mucho tener un secretario como usted que me escribiera las cartas y pusiera de vez en cuando alguna palabra de esas. ¿Puede usted pasar? Así voy, voy enseguida. Hasta ahora, gustoso. ¡Uy! Luis, hasta ahora. Adiós. Buenos días. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal, Laura? Muy bien. ¿Cómo está usted, ¿qué hay, amor? Laura? Siéntese. Muchas gracias. Siéntese, siéntese. Ya sabe quién previene a su casa. Ay, da gusto venir a esta oficina. Son todos tan amables, tan gustosos. Ay. Le tengo reservadas unas acciones que creo le convienen. ¿Indicándomelo usted? Desde luego. Se trata... No me diga nada. Pero ¿y si no le interesa? Viniendo de usted... Todo. Con esa confianza un día la voy a arruinar. Si quisiera perseguir su suerte, no me importaría. ¿Desestorbo, quizás? Oh, no, de ninguna manera. Hasta ahora, Gonzalo y yo no tenemos secretos. Eso se queda para los enamorados. Ay, ¿por qué se burla del amor? Porque he querido mucho. ¿Sentimental? Quizá gusta tanto saber que hay en casa una mujer que nos espera siempre. Ay, cómo le comprendo.
Si viera qué depresión me entra cuando vuelva a casa y no tengo más que a la doncella esperándome. Si no fuera por el capitán, tomaría un criado por variar. No creo que haga usted esa locura. Por no hacer locuras, estoy sola. Pero un secretario que me escriba las cartas. Al entrar he visto un muchacho. Luis Fernández. ¿Cómo lo sabe? Porque es el único presentable que no conoce usted. Ay, por favor, Gonzalo, no me mire así. Decididamente les dejo. Oh, no. Hablemos de otra cosa. De lo que me ha traído hoy aquí. Me han propuesto la compra de una finca. Hoy es un sitio bellísimo en la costa de África. Y quería preguntar a Adolfo si lo conoce. Adolfo no está aquí. Me dijo que se iba al campo a pasar el día. Que no está aquí. Pero sí lo he visto en el banco hace un rato. Iba tan a prisa que no me dio tiempo a hablarle del asunto. ¿Dice usted que le ha visto en el banco? Sí. Es extraño. ¿Tenía que hacer algún cobro? No lo sé, quizás. ¡Llama! Pero... ¡Llama! No, espera, llamaré antes a su casa. Una pregunta natural no compromete a nadie. Pero temen algo. Ay, no me digan ustedes que... Ay. Oiga, ¿están los señores de Barona? ¿Salieron de viaje? ¿Sabe dónde? ¿No? Bien, bien. Gracias. Lo estás viendo. Llama al banco inmediatamente, al cajero. ¿Pero qué suponen ustedes? Todo. Calma, Ramón. Calma. Ay. Oiga, ¿es el banco? ¿Quiere ponerme con el cajero? Ah, es usted. Ya, ya. Perfectamente. ¿Cómo está? Sí, sí. Oiga, quisiera preguntarle si ha visto a Barona, mi gerente. ¿Cómo? Esta mañana. ¿Es posible? ¿Un millón? Canalla, me lo figuraba. No le he firmado ningún cheque. Han falsificado la firma con el cheque. Bien, bien, gracias. Averiguaremos. Sí, sí. Ha estafado, ¿verdad? Un millón. Pero... ¿Pero es posible? ¿Y dónde habrán ido? Camino de la frontera, hay que avisar. ¡Ay, mis perlas! ¿Sus perlas? Ay, sí, me las pidió para que las tasara un joyero. ¡Se las llevo! ¡Laura! Bueno, ¡Laura! Espera, espera. ¡Laura! Fernández, óigame, haga el favor. Fernández, pase usted. La señorita se ha desmayado, no tiene importancia. Atiéndala. Ahí tiene coñac. Dele un poco, usted la reanimará. ¿Dónde usted? Anda, Ramón. Vamos, ¿a dónde va? Vamos a la Dirección General de Seguridad. ¡Señora! ¡Ay! ¿Pero es usted? ¡Señora! Sí. Un coche contra su compañero. Perfectamente. Sí. Aquí la Dirección General de Seguridad. ¿Es el aeródromo? ¿Crees que se habrán dado cuenta? Yo los había citado para por la tarde. ¿Nos han llamado acá? ¿Sí han hablado con el banco? El tal Ramón siempre ha sospechado de nosotros. Bah, dentro de unos minutos ya estaremos en el avión. Oh, tranquilo, mon chéri. Tenga la bondad de seguir. ¿Pero por qué? ¿Ocurre algo? Necesitamos haceros unas preguntas. ¡Qué espanto! ¡Qué espanto! Nunca podía pensar que los Barona fueran unos gángster. ¡Oh, qué vergüenza! ¿Saldrán los periódicos? ¿Y papá? ¿Y Pepe? ¿Qué hace que no viene? Ha salido persiguiéndoles, ya les habrán encontrado. Yo había querido salir para identificar mis perlas, pero fue una impresión tan fuerte. ¡Qué escándalo! Y una humillación para nosotras. ¿Pero qué tendrán algunas mujeres que no tenga yo para llevar tantos hombres detrás? No tenemos nada más que decir. Las joyas son mías. ¿Y este broche? ¿Cómo justifica que siendo de la esposa de este señor se hallen en su poder? Porque me lo regaló y ha cambiado unos autógrafos. Pueden preguntárselo. Eran cartas de enamorados, dirigidas a una misma mujer, por dos hombres. ¿Oye usted? Lo sabía. Nos hemos reído mucho con las... Betty, Josefina Betty. ¡Tonterías! Es esa, con las tonterías de estos señores. Sin vergüenza. Bueno, bueno. Pero es que además ustedes han falsificado una firma y han estafado un millón de pesetas. Claro, claro. Alguna compensación nos debían dar por todo lo que perdíamos. Además, la mujer de Gonzalo nos dijo que nos marcháramos. Tenía miedo de que María Antonia, celosa, hiciera caso a otro hombre. ¡Miente! ¡Es intolerable! ¡Calma, Pepe! ¡Vas a hacer caso de esa gentuza! Dice usted bien. Uno no sabe lo que dice cuando está acalorado. Si yo hubiese querido, habría podido tener mi puesto siempre y ganar mucho dinero, como otros que sin méritos y sin que nadie pueda explicárselo, gracias a su mujer han llegado y luego son los primeros que censuran y hablan de los demás. ¿Qué dice usted? ¿Qué quiere decir? Lo que me han dicho, lo que todo el mundo sabe, su mujer era muy guapa hace años. ¡Canalla! Calma, calma. Es natural que le protegiese Gonzalo. ¡Sinvergüenza, miserable! Por favor, señores. ¡Me explicará! ¿Pero vas a hacer caso? Averigüe, averigüe. ¡Averiguaré! ¡Amor! Déjame, por favor, déjame, Gonzalo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué escándalo! Este escándalo le servirá de lección. Creen conquistar a una mujer y resulta una vulgar aventurera que les entretiene para estafarle. ¿No me oyes? ¿En qué piensas? En la recepción de la embajada. María Antonia. No sé qué traje por
vacunarme esta noche. Y quiero estar guapa. ¿Vienes tú? No, yo no. Después de lo que ha ocurrido, no tengo humor. Yo sí. Si mi marido se divierte, ¿por qué no he de hacerlo yo también? Entonces te acompaño. Seremos dos a exhibirnos. Además, es posible que Gonzalo y Pepe estén ya de vuelta para esa hora y puedan venir con nosotras. Me da lo mismo. Pienso asistir de todos modos. Señora, acaban de traerlo. Ah, sí. ¿De quién es? De Federico Reynosa. Me manda su último libro con unas flores. Muy amable. Sí, es cierto. Anda, Josefina. Anda. Se haga. Señor comisario, lo nuestro será rápido, ¿verdad? Sí, muy rápido. Es una lástima que por un incidente sin importancia hayamos perdido el avión. Sin importancia. ¡Oh, claro, formidable! Claro. No esperábamos menos de usted. Tan simpático. Muchas gracias. Tan agradable. Ah, muchas gracias, señor comisario. Saldremos pronto, ¿verdad? Sí, de aquí saldrán ustedes inmediatamente. ¡Oh, claro. Lleven estos detenidos al calabozo. ¡Al calabozo! ¡Vamos, tú, pero cómo se te dice! Tenía miedo de que no viniera. ¿Tanta me esperaba? Lo duda, María Antonia. Lleva usted mis flores. Es por simple cortesía o por un sentimiento más profundo. Federico. Gracias, María Antonia. No quisiera que fuese usted una mujer desgraciada. Si la quiero... No, Federico. Si la quiero es porque la creo capaz de un amor en silencio. Por favor. María Antonia, aún duda. ¿Y la señora? La señora ha salido a la fiesta de la embajada. ¿La embajada? Es extraño que después de lo ocurrido tengan humor de fiesta. Sí, muy extraño. Aunque no tanto en María Antonia. ¿Por qué? Hace tiempo que a María Antonia le importan muy poco las cosas mías. Ah, las mujeres gustan de fingir indiferencia, pero en el fondo... ¿Cómo estarán hoy Isabel y María Antonia después de lo ocurrido? ¿Con la devoción de Federico? ¿Qué lees? Nada, ¿vas a venir conmigo al baile de la embajada? Pero, hombre, tenemos que vestirnos. Además, nos exponemos a una escena violenta allí. Ha ido Ramón. No importa, ven conmigo. Esta noche no dejo sola a María Antonia. ¡Isabel! ¡Isabel! Ah, perdón, hasta luego, ¿eh? Adiós. ¿Qué hay, Ramón? ¿Qué noticias tienes? No sé nada de Gonzalo ni de Pepe. Todo está aclarado, pero perdóname. Es de otra cosa de la que quiero hablarte. ¿Algo nuevo? Es un asunto mío. Ah, ¿me inquietas? ¿Qué sucede, Di? Isabel, tú eres una mujer leal. Debes contestarme lealmente. ¿Claro? ¿Di? El canalla de Adolfo Barón ha insinuado que hace años mi mujer y Gonzalo... Se me ha protegido de eso, ¿comprendes? Yo conozco a Gonzalo, si fuera cierto. No sigas, es falso lo que te han dicho. Puedes creer en Carmen, te quiere y es mi mejor amiga. Comprendo que dudes de Gonzalo, pero no dudes de Carmen. Lo sé, y no puedo, no puedo, sería horrible. Dime que no tengo razón, que no puedo pensarlo, que si eso fuera, hubiese sido... Pues... Carmen no sería mi mejor amiga, no la querría como la quiero, como a una hermana. ¿De veras? Conozco todos los amores de Gonzalo, aún los pasajeros, créeme. Gracias, Isabel. Tú no sabes lo que es tener toda la vida confianza en una mujer para que un día nos digan de golpe que nos ha engañado, que la posición que creemos tener por nuestro trabajo es por ella en pago de otra cosa. No hagas caso a un hombre como Barona. Yo no he sido un hombre brillante como Gonzalo, de eso que saben hablar a las mujeres, pero quiero a Carmen y soy incapaz de traicionarla. Por eso, si ella... ¿Aún dudas de mi palabra? Te creo, te creo. Anda, ve, ve con Carmen. Gracias, Isabel. ¡Isabel! ¡Ah, Laura! ¿Me permites un momento, Lisi? ¿No faltaba más? ¡Ay, Isabel! ¡Qué feliz soy! ¿Eh? ¿Qué tienes? Ni nada. Te acabo de mentir con tanta verdad que a mí misma no me parece mentira nada de lo que dije. ¿Mentir tú? No hablemos de mí. Bueno, ¿qué tienes? Mira. Pero ese muchacho... Mi novio. Pero no es... Sí, sí, el mismo. Ah, pero no creas. Es de muy buena familia. Me lo ha contado todo. Desgracias, hija. Desgracias. Me da una lástima. Tiene muy buenas condiciones. Es preciso ayudarle. Laura, no harán ningún disparate. Ay, el disgusto de las perlas me ha sacado de quicio. ¡Qué expresión! Es de Luis. Loca. Ay,
Ay, mírale, qué calladito. Un hogar, un hogar. Ay, esta vez sí que no se me escapa el marido. Laura. Te he dejado mucho tiempo solo, Luisín. Te estaba entretenido mirando. ¿No sería alguna mujer? Va. Ay, qué vida me espera. Bailamos, chiquitín. Ay, mi Luisín. Es urgente, llámele. Por favor, señora. Gonzalo, perdóname si ofuscado he podido ofenderte. Quiero tanto a Carmen. Es natural. Isabel me ha sacado de dudas. Es. Además, me ha dicho que si no creyera en Carmen, no sería su mejor amiga. Claro, ¿cómo? Claro. ¿Qué? ¿Has visto a Isabel? No, estará por ahí con alguna amiga. En cambio, sé que María Antonia no está en el baile. ¿Pero qué dices? Toda la noche ha estado bailando con Federico Reynosa y han salido juntos. Acompañado a casa. He telefoneado, no está en tu casa ni en la mía. En la de Federico Reynosa es donde está. ¿Eh? ¿Te mientes? Es mi hija. Sí, es tu hija, ya lo sé. Por eso quiero que vengas conmigo a buscarla. ¿Y si no está, cómo justificas la visita? Es que un marido no puede estar celoso. Vamos, y como no sea cierto, es cierto. Pues vamos. Sí, comprendo su sorpresa. No me esperaba, ¿verdad? Desde luego. Federico, usted es un hombre inteligente, es célebre, tiene atractivo, mujeres no han de faltar en su vida, a las que usted pueda unirse como Dios manda. ¿Por qué detenerse en una que no puede ni debe ser para usted? Isabel. María Antonia está aquí dentro. ¿Se ha dado usted cuenta de lo que arriesga ella? Solo sé que la quiero. Entonces déjela marchar. No confunda el despecho de una mujer con su amor. Mañana se arrepentiría María Antonia, pero sería tarde. Tiene derecho a ser feliz. La felicidad no se encuentra más que en el bien y para María Antonia ya no puede haber otro bien que su marido. Creo que discutimos un asunto que no le concierne, Isabel. Es la hija de mi marido. Pero no la de usted. Por eso tengo más interés en salvarla. Si fuera mi hija, sería un derecho. No siéndolo, es un deber. Lo siento. Ha pensado en el porvenir de María Antonia. Sabe lo que supone para una mujer de su clase ocupar un puesto equívoco en la vida. He buscado siempre una mujer como María Antonia. ¿Por qué iba a perderla ahora? Yo he tenido muchas horas de soledad y de tristeza. He llorado ante la alegría insolente de los maridos que vuelven triunfadores de sus aventuras. Pero nunca he vacilado ante mi deber. Yo también he tenido tentaciones, pero siempre me contuvieron mi cariño y mis creencias religiosas. Al auténtico amor no se le puede confundir con una mercancía que se toma y se deja. Si usted quiere a María Antonia y María Antonia le quiere a usted, deben renunciar. ¿María Antonia? Déjela. ¿Qué iba a hacer con una mujer que llora? Vamos, hija. ¿María Antonia, espero? No, Federico. Isabel me ha enseñado que hay en la vida y en la voluntad de Dios lazos que nos atan. Deberes que tenemos que cumplir. Pero yo te quiero, María Antonia. Calle. Nunca podría ser feliz. Además, por encima de mi felicidad, está mi deber. Compréndalo. Hombre, usted, Federico. ¿Qué es ello? ¿Qué teme usted, Isabel? El coche de Pepe. Pronto. Hay que salvar a María Antonia. Acompáñela a casa. ¿Hay escalera de servicio? Sí. Deprisa, no hay tiempo que perder. Avise al criado que diga que no hay nadie, que usted no ha vuelto todavía. Yo me quedo aquí por si fuera preciso. Isabel, ¿cómo pagar? Tú no has venido aquí, ¿comprendes? Federico te acompañó a casa después de dar un paseo por el parque. Te encontrabas mal. Y a usted, Federico, gracias. Ya sabía yo que era usted un hombre de honor. Quizá nos damos cuenta de que tenemos honor cuando estamos a punto de perder. Venga, vamos. Deprisa, por favor. Deprisa. ¿Está el señor? A una vuelta a casa. Miente usted. Está aquí. Le aseguro al señor... Déjeme pasar, quiero ver a la señora que hay. Le repito al señor... Le digo a usted que viene. Isabel, tú, Isabel. La misma. Explícame cómo estás aquí. ¿Y María Antonia? No sé, estará ya en su casa. Hace un momento no estaba en ella. Tenía jaqueca. Federico Reynosa la acompañaba. Tal vez hayan ido antes a dar una vuelta por el parque. ¿Y tú cómo estás en esta casa? Explícame. ¿Estás celoso? Yo no creo lo de María Antonia. Mi mujer ha estado en esta casa.
Vayamos por partes. De otro modo no podemos entender. Perfectamente. ¿Cómo se deja acompañar por un hombre? ¿Por qué su marido no la acompañaba? Si Federico Reynosa hiciera el amor a María Antonia, y si esta a su vez, ¿quién tendría también la culpa? Es muy cómodo en un papel de marido que se divierte fuera de casa avergonzando a su mujer para luego venir a pedir explicaciones. ¡Isabel! Puedes aplicártelo tú también. Y tu Pepe, vete a casa. Allí encontrarás a tu mujer esperándote. Cuida de ella. Cuida de su amor. Pero... Anda. Anda, que María Antonia te espera. Anda, que te lleve mi coche. Ya ves que tengo calma. Ahora me explicarás. Tú no has venido por Federico Reynosa. Eres incapaz. Eso se queda para otras mujeres. Gracias. Pero entre esas mujeres puede estar tu hija. Isabel. Isabel. Dime que no es verdad. Mientras entrabais, María Antonia ha salido con Federico hacia su casa. Yo he venido aquí para evitar que hiciera una locura. No es cierto. Mientes para asustarlo. Ahora es que sepas el daño que hacen los hombres como tú. Yo. Tú. Sí. María Antonia quería a Enrique, el hijo de Carmen. Se iba a casar con él. Pero un día Carmen me confiesa que años atrás, tú y ella... ¿Qué? Sigue. Que Enrique era tu hijo. No puede ser. Ella nunca lo dijo. Estaba casada. Solo habló para impedir la boda. Luego María Antonia se casa con Pepe, otro conquistador que la dejaba en manos de la primera tentación que pasaba. Isabel, hace poco tú has hablado con Ramón y le has dicho que no era cierto lo de Carmen y yo. Era mi deber no alterar la paz de una mujer arrepentida. Tú diste a Josefina al broche. Era también mi deber alejar el peligro, por María Antonia más que por mí. Qué buena eres, Isabel. Si te digo estas cosas, es porque creo que alguna vez en la vida debemos meditar nuestra conducta y ver el daño que causamos. Y el ejemplo que podemos dar. Tienes razón. La fuerza moral de un padre o de un marido depende también de su propia moralidad. Es verdad, he obrado mal. ¿Me perdonas? Te he perdonado siempre. Era también mi deber. Yo no he sabido hacerte feliz. Adiós, Fontano. ¿Dónde vas, Isabel? No sé. Ahora a casa. Mañana a viajar. Pero conmigo, juntos. Como al principio de nuestra boda. No me crees. Déjame. La vida no suele empezar dos veces. Adiós, Gonzalo, déjame. No, solo hay en la vida una conquista que no abandono. La tuya. Me lo has dicho tantas veces. Ahora es para siempre. ¿Qué país te gusta más? ¿Italia? ¿Suiza? ¿Una isla en el Pacífico? ¿O prefieres la alegría de París? No, París no. ¿Por qué? ¿Aún celosa? Ya no, Isabel. Solo tú. Vamos a vivir otra vez olvidando el pasado. La vida puede empezar dos veces. Y mejor, porque ya sabemos lo que pudimos perder. Aún nos queda tiempo. ¿No crees? Sí, es cierto. Los amores fáciles que solo conocen la ilusión ven deshojarse todas sus flores en una breve primavera. Para el amor de la esposa, para los amores santos que saben esperar, son nuestras flores las rosas de otoño. ¿No es verdad, Gonzalo? Isabel, ¿eres feliz? Feliz, muy feliz. Son mis rosas de otoño.